Good evening, everyone. How are you doing? Welcome to your English class. Thank you, teacher. Okay. Is it everybody okay? Yeah. You were gonna say something, Carla. Come on, tell us. What? You were going to say something, right? Iba a decir algo usted ahorita. Yo la interrumpí, creo. No. Oh, okay. Hernán, entonces también, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo ha sido su día viernes? Tired. Okay. Tenemos otra palabra como para decir eso, Carla, es exhausting. You had a lot to do, so it was a very busy day. It was exhausting. Mm-hmm. Okay. I had a long week. I'm exhausted. ¿Verdad? Yes, I'm exhausted. Mm-hmm. Yes. Okay, welcome everybody. We're going to start a class. It's 8 o'clock. Well, 8:01 now. So allow me please to call the roll. Yes, Rosa. Thank you very much for letting us know that you are here. Okay. Vamos a ver. Voy a tomar la asistencia. Let's remember the requirements. From INSAFORP are that you have to turn on your cameras and you have to say present. That's a rule, right? That's a norm or a rule. Okay, Alma Verónica Castro de Serrano, Carlos Roberto Alemán Prudencio, Douglas Ernesto Campos Moss, Gilbert Osmildo Molina Ramos. Present, teacher. Okay, great. You are back. Excellent. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Hernán Antonio Chacón López. Presente, teacher. Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Okay, Hazel. Okay, thank you very much for letting me know. Thank you. Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Jennifer Annette Pérez Landaverde. Present. Okay, Jennifer, thank you. José Jair Lobo Pérez. Present. Okay. Karen Jamilet Rivas de Ayala. Oh, okay. Okay, no problem. I will check you in, but remember that you have to fix that. Okay, well, no problem. Luis Ernesto Majano Valle. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Oscar Alberto Reyes Avelar. Oscar Leonel García Magaña. Presente. Rafael Alexander Serna Díaz. Present, teacher. Okay. Rosa del Carmen Santa María. She said present already. Yancy Guadalupe Erazo García. Jenny Olivia Peña Maldonado. Ah, she was in the traffic, right? On the traffic. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Mm-hmm.
Yes, Jenny, thank you very much. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Okay, Juan Francisco Salmerón Alas. Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Okay, yes, thank you very much, Juan. Carla Vanessa Prunera. Present. Great. Okay, people, here we are. Are you guys ready to start? All right, let's start by practicing a conversation. It's a short conversation we have in the manual, just to remember what we were studying yesterday. We were talking about sending emails, right? Formal emails, using formal language. That's the important part here. We need to follow good etiquette when we send emails, professional emails, right? Work emails, right? Okay, vámonos a la página 33. Let's go to page 33 in our manual. I will read it, okay? Lo voy a leer una vez rápido y una vez lento. And if you have any questions, si ustedes tienen alguna pregunta con el vocabulario, me dejan saber. Okay. This is a conversation between Amanda and Luis, right? Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviations in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay, I will read it slowly. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviations in business emails? No. It is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay. Is there any question about the vocabulary? Okay, what is an abbreviation, guys? What is abbreviation about? What is that? Abbreviation. A ver, ¿alguien sabe qué es abbreviation? Abreviaciones o abreviaturas. Ok. En inglés podemos definir esto con una palabra. Short. Short for words. Short for words. Ok. Abbreviations are short for words. Ok. Por ejemplo, si usted quiere preguntar, hey, mira, ¿cuál es la abreviatura de señor? ¿Verdad? En este caso, Mr., ¿verdad? What is the abbreviation of Mr., right? Decimos, what's the short for Mr., okay? Abbreviation is short words. Okay, guys? The short form, right? To say something, like making a summary. Bien, vamos a ver entonces. Easy es abreviaturas, ¿verdad? O abreviaciones. Bien, vamos a ver, we want to listen to Yancy and Hernan. Yancy is Amanda and Hernan plays Luis. Okay, go ahead, let's start. La mano, así de la puerta.
y era, estaba subiendo los vidrios. Ah, entonces vino y... Hola, hola. Hello, Hernán. Hola. Oh, ok, hola. Ya voy. Es que escucho interferencia. Yeah, there is a lot of noise. It's too noisy there. ¿Ella inicia? Yes. Yes. Okay. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in business email? No, it's not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Okay, great, great. Now we want to listen to Gilbert and Hazel is a listener tonight. Let's see, a woman here. Okay, Carla. Gilbert and Carla. Carla is Amanda and Gilbert is Luis. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Thank you. Okay, great. Ahora veamos. Appropriate. ¿Leamos esta bien todos? Appropriate. Appropriate. Mm-hmm. Appropriate. Normalmente por nuestro idioma nosotros decimos como es apropiada, queremos ponerle ted al final, ¿verdad? Appropriated. Pero no, es appropriate. Okay. Appropriate. Yes. Okay, I want to hear you guys. Can you please open your mics and say appropriate? Everybody. Appropriate. 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 Ok, guys. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir a los breakout rooms y el trabajo de ustedes es, ¿se acuerdan que aquí arriba teníamos unos como tips, ¿verdad? No, tal vez no tips exactos, sino que más como reglas para seguir, ¿verdad? Como observaciones que debemos tomar en cuenta, ¿sí? Normas para poder escribir un email efectivo, ¿verdad? Que sea algo efectivo, que llegue el mensaje correcto. Entonces, nos vamos a, ¿se acuerdan de este cuadrito, verdad? En el breakout room vamos a continuar esta conversacioncita, ¿ok? Aquí dice, miren, I see, could you share more tips to write effective emails? Y viene Luis y le dice, yeah, sure. Entonces, comienza dándole, ¿verdad? Más tips. ¿De cuáles? De estos que tenemos acá, en esta lista, ¿sí? ¿Estamos entendidos? ¿Estamos de acuerdo? Repeat, please, teacher. Nos vamos a ir al breakout room, ¿ok? Vamos a continuar la conversación entre Amanda y Luis, pero usted la va a continuar con su compañero, ¿verdad? Van a tomar esta conversacioncita y van a dar los otros tips que está pidiendo Amanda, ¿verdad? Luis va a darle más tips, ¿sí? Ok. Ok. ¿De dónde van a sacar los tips? De ese listado que está arriba en el cuadrito donde se acuerda que chequeamos los que nosotros sí observamos, ¿sí? Yes. Bueno. Dígame, Yancy. No, teacher, perdón. Okay. Page 33. Okay. Page 33. Let's go to the breakout rooms. Thank you.
Good night, teacher. Hello, good evening, Douglas. Welcome. Okay, everybody. Creo que tengo solo uno por acá. Okay, pero Yancy todavía va a estar. No, Yancy está está activa, ¿verdad? Okay. Vamos a empezar. Okay. Vamos a ver. Hello, Carlos Roberto. Ah, I remember you told me. Yes, you're right. Douglas? Hello, Yancy. Hello, teacher. Didn't you receive the invitation? Yes, number 7. No, you are on room 5. On room 5. Okay. Okay. Hello, Georgina. Hi, teacher. Hi, we are in the breakout rooms. Please go to page 33 in your manual and I will send you to group number 1, okay? Okay, teacher, I have a problem with my... Oh, okay. Okay, I can hear you. Yes, but you can do it through the chat, okay? Okay. Okay. Okay, there you go. There you go. Todavía no la manda, ¿verdad, Yancy? No, todavía no. Hágame favor, abajo en el menú, donde están los tres puntitos o donde está, ¿cómo se llama esto? Salas para grupos pequeños, salas para grupos pequeños. Le aparece ahí un círculo rojo y dice 5. Dele ahí. Ok. Hello, teacher. Hello, Oscar. Estoy acá, pero Juan al parecer no puede trabajar. Still working, right? Yes. Okay, he's still at work. Thank you very much for letting me know. I didn't realize this. Okay, I will send you to another group. Okay? Okay. Thank you. Okay. Maybe I can send someone else here.
Oscar, I will send you to room 4, okay? Okay. Esa comunicación. En la misma, en la misma. En la misma, ajá. Yeah, sure. Cabal, cabal. Ajá. Luis, yes, I do. Pues estoy escribiendo. Amanda dice, is it appropriate to use appropriation? Relations in business emails. Okay, Luis dice no, it is not professional. Not professional. Ah, como que le exhorto. Profesional. Está donde dice no, no, it's not professional, ¿verdad? Exacto, es como que le está dando como una lección, ¿no? Vaya, pero entonces para continuar sería, yeah, sure, for example, y podemos poner, do not use all capitals. Yes. Sí, ¿verdad? Yes, yes, yes. Hello, Douglas. ¿En qué sala estaba trabajando, Douglas? Pues no me logré enlazar, tuve problemas con la conexión, entonces me salí y volví a conectar, acabo de entrar nuevamente. Oh, ok, está bien. Lo voy a enviar, aunque ya casi vamos a finalizar, ¿verdad? La actividad, pero lo voy a enviar a la sala 2, room 2. Okay, Hazel. All right, right now. There you go. Would you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in business emails? No, is it not professional? I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. In
Luego dijimos que íbamos a poner los hardware tips. Yo le dije que íbamos a poner as wish tips o has wish tips. Has wish has tips. Wish. By has wish tips. Do not use all capitals. Use a formal salutation and be brief. Thank you, voy a decir tal vez al final. Ajá. ¿Verdad? Que sería Luis, Amanda, otra vez. Amanda, ajá. Thank you. Ok, Oscar. Hello. ¿Sí, bien? ¿Quién va a iniciar? Yo. Okay. Do you often send emails? Yes, I do. Is appropriate to use abbreviation in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Has which tips? For example, do not use all capitals, use formal salutation, and be brief. Oh, thank you. ¿Verdad? Nos salió más o menos, ¿verdad? Ok. Ok, ahora ustedes dos, si quieren, practiquen. Bye. ¿Comienza usted, Oscar, o comienzo yo? Como quiera. Va, pues empiezo yo. Okay. Do you often send emails? Yes, I do. Is it a profession to use abbreviation in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Had with tips. Do not use or copyright. Use a formal solutions. Okay, guys, now let's listen to Hernan and Karen. Share your conversation, please. Okay, miss. Don Hernan, if you want to start. Hola, no veo el diálogo. No sé si lo pueden compartir. All right.
You want to start, Don Hernan? Okay. Okay. Ready? Okay. Do you often send email? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in business email? No, it is not professional. I see, good. You sure more tips to write effective email? Yeah, sure. Okay, thank you. Okay, ahí les faltó los que le iba a seguir dando. Le dice, could you share more tips to write effective emails? Entonces usted le tenía que seguir dando. Yeah. Otros, we forgot it. Esa parte no la comimos. Okay. Now pay attention to your classmates, okay? Pay attention what your classmates did, okay? So let's listen to... Let's listen to sería Idalia and Rafael. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in business emails? No, it's not professional. I see. Could you say more tips to write effective emails? Sure, Idalia. For example, you shouldn't use all capitals. And you should use a formal salutation. It's good too. No, it's okay. Idalia le dice, thank you very much. And then Rafael says, no problem, anytime. Okay, hay que hacer el closing de la conversación, ¿verdad? Okay, guys, you did a very good job. You did a very good job. So now let's listen to... Ah, bien, hagamos ese final, Rafael y Idalia. Vaya, vamos a ver. You shouldn't use capitals. You should use a formal salutation. Okay, Rafael. Thank you very much, Rafael. Right? A ver, dígale, Idalia. Thank you, Rafael. A ver, no Rafael. Problem. No problem. No problem. Anytime. Anytime es cuando quiera usted. ¿Eh? Aquí estamos para servirle. Anytime. 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 Mm-hmm. Yes. Okay, people, let's listen to... A ver, permítanme que aquí los tengo. Mm-hmm. Let's listen to Carmen and Oscar. Okay. ¿Quién comienza, Oscar? Comienzo yo, sí. Okay. Do you often send emails? Yes, I do. It is appropriate to use abbreviation in the business email? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Ask why tips? For example, do not use all capitals. Use a formal salutation and be brief.
Thank you, Carmen. No problem. Oscar. Very good, very good. Solo que no comprendí muy bien la pregunta. Which tips, right? ¿Cómo la estructuraron? Después de yes, sure, hicieron una pregunta. Ajá. Creo que decía as... As which tips? Like this? Yes. As which tips? Ok, en este caso quizás el... Usted lo que quiere preguntar es como cuáles. Sí. Right? Exactamente. Ok, entonces ahí podemos poner like which ones. Ok, which ones. Like which ones. Uh-huh. Ok, thank you, teacher. Ok, there you go. Ok. Uh-huh. There you go. Siempre con el question mark, ¿verdad? Ok, but you did a very good job, guys. Okay, then we are going to start with the next part of this class, okay? ¿Se acuerdan que habíamos hecho un email nosotros, verdad? ¿Se acuerdan que hicimos ayer un email y lo volvimos formal porque estaba informal? ¿Lo recuerdan? Vamos todos a su cuenta de email, si lo pueden abrir ahí todos, por favor, su cuenta de email, y le ponen redactar, le ponen compose, ¿ok? Si lo tienen en inglés, dice compose, y si lo tienen en español, dice, creo que redactar, ¿verdad? O solo una crucita como nuevo, más. Entonces, abren esa, ¿ok? Redactar. Abren esa y que la ventana les quede en su pantalla, ¿verdad? Así. Entonces, ustedes ponen una dirección de correo, le ponen el tema para enviar ese email, ¿ok? Y les voy a poner acá. La actividad, permítanme. La actividad consiste en que ustedes van a redactar un mensaje o un email, ¿verdad? En este caso. Y debe tratarse acerca de lo que, de puntos de la última reunión que hayan tenido. ¿Ok? Imagine, right? Imagine. Entonces, ustedes tienen que enviar ese email. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? No es que lo vamos a enviar a alguien ahorita, sino que lo que quiero es que lo plasmen así como yo lo tenía ayer. Ya les voy a mostrar nuevamente. Y le den el screenshot cuando ya lo hayan redactado. ¿Cuál es el tema que van a pensar ahí? La última reunión que ustedes hayan tenido. En todo caso, si no han tenido una reunión últimamente, ¿verdad? Imaginemos, ¿sí? Puede ser, qué sé yo, la presentación de un nuevo empleado o, por ejemplo, bueno, hay muchas situaciones, ¿verdad? Corrigiendo algún mal comportamiento. Entonces, les quiero compartir así, miren. Les va a quedar algo así. ¿Ok? La actividad es esta. Escribir un email formal tomando en cuenta los 10 tips, ¿verdad? El contenido de ese email va a ser acerca de los temas principales o los puntos principales que se discutieron en una reunión de trabajo, ¿verdad? Ahora, un ejemplo podría ser así, ¿verdad? Un ejemplo podría ser así. Ustedes abren su email, le ponen compose, y les va a aparecer abajo, ¿verdad? En la esquina les aparece siempre el cuadrito. Entonces, ustedes le dan aquí en estas flechitas y ya se estira para toda la pantalla. Y ustedes ponen la dirección a lo que lo van a enviar, a la persona que se lo van a enviar. Si van a enviar carbon copy, una CC, ¿verdad? Le ponen ahí. Si van a enviar una blind carbon copy, también le pueden poner otra. O sea, pueden ahí hacerlo así. El subject. Acuérdense que tiene que ser algo que resuma todo, ¿verdad? Y luego, pues, seguir los 10 pasos.
¿Cuál era el primero? Appropriate salutation, right? Luego, en la primera línea, tenemos que introducir de qué se va a tratar todo lo demás, ¿verdad? Y luego, ya damos la explicación, ¿sí? Utilizamos lenguaje formal. Veamos, leamos este que tenemos acá. A Vasquez that are H at toolsdepot.net. Esa es la dirección de correo, right? Certification request. Viene y dice, Dear Ms. Vasquez, in order to complete a list of requirements for a bank loan, I'd like, aquí está would, ¿verdad? Would like to request a detailed proof of salary letter. I'm informed this process lasts 3 business days. Y aquí viene una pregunta. Could you please send it by email in a digital format too? Okay. Y puedo decir en un lenguaje formal por qué se lo estoy pidiendo así. I should send it in advance to the bank's legal department. Y ahora el closing, ¿verdad? La línea de cierre. Looking forward to your reply. Y la frase de despedida. Respectfully. Y le pongo ahí el nombre, ¿verdad? Robert Finley, Operations Management. Y no sale más, pero ahí abajo debe de ir el número de contacto, ¿verdad? Si tiene una extensión, an extension number, then you have to settle that over there, right? ¿Sí se entiende lo que vamos a hacer? Ok, la tarea es esta. Miren, write a formal email using the 10 tips on page 34. Vamos todos ahí a hacerlo. A ver. Vamos todos a su email. Lo abren. Carla, ¿puede compartir usted su pantalla? Ok. Ok. Bye. Wait. Ajá. ¿Qué lo hice? Pero... Creo que no está habilitado. Hoy sí ya está habilitado. Todos trabajando, ¿verdad? Individualmente. Si no pueden hacerlo eso por falta de pantallas o porque están en el teléfono o pierden alguna, por favor, escríbanlo. ¿Ok? Escriban parte por parte o pueden usar el WhatsApp. ¿Ok? Vamos a dar esa salvedad para que todos participemos. ¿Ok? Appointment. Ahí tiene que hacer el switch. Hello, Carla, what happened? ¿Alguien quiere compartir su pantalla? Perdí mi correo, voy. Oh, okay. Lo veo. No lo veo. Abajo, dele doble clic en Zoom y abajo le tiene que aparecer el Chrome. ¿Lo ven? Sí. No, ahorita no está compartiendo usted. Ah, sorry, vamos a ver.
Now? Yes. El que ya lo haya terminado, por favor, déle screenshot y lo manda en el WhatsApp. Los 10 tips, acuérdense, page 34. Teacher, I have a question. Tell me, Yancy. Okay, what is the meaning? Don't use all capitals. All capitals means that you are not going to write only in capital, using the caps lock, right? No all capitals. Use capitals in lowercase, right? Tiene que usar mayúsculas en nombres propios como la... responder muy... Pero no todo mayúscula, ¿verdad? Okay, ya. Yeah. Okay. Thanks. ¿Alguien quiere compartir su pantalla? Ahí Carla va trabajando muy bien, miren. Yancy, ¿quisiera usted compartir su pantalla? Estoy desde mi cel, pero ya lo estoy. Ok, ok. Gracias. Ok. Carmen, ¿quisiera usted compartir su pantalla? No puedo, teacher. Okay. Estoy desde mi móvil y estoy en la computadora aparte. Porque oh. No puedo escribir desde el móvil. Oh, ok. Ok. ¿Y Dalia, quisiera usted compartir su pantalla? Hoy todos estamos mal, teacher. En Excel, porque no tengo correo. Oh. Ok, pero sí lo está escribiendo, ¿verdad? Ajá, pero en Excel y de ahí lo voy a copiar okay. Y pegar. Ajá, ok. Annette, ¿quisiera compartir usted su pantalla? Hola, teacher. Estoy desde mi celular, pero todavía lo estoy haciendo. Ok, ok. Gilbert. Do you want to share your screen? Vamos a ver. No alcancé a escuchar si dijo que sí o que no. Ahí va Carla trabajando muy bien, miren. Thirty-four letters. It's too much. Oscar Leonel, ¿quisiera usted compartir su pantalla? Sí, lo puedo compartir. Ok, vaya, hagamos intercambio, Carla, para que usted continúe solita y luego ahí Oscar nos muestra el trabajo de él. Okay. Thank you, Carla. You're welcome.
Okay. ¿Qué closure of matter? ¿Qué es lo que quiere decir ahí? Cierre de materias. ¿De materias de? Materias asignaturas. No sé si así se escribe. No, matter en este caso es otra cosa. En este caso debiera ser como... scores, las calificaciones, or subjects, que serían las materias de la U o de la escuela. Sí. Ajá. Subjects. Como sujeto, igual se escribe con una C y una T al final. Subject. Subject. Bueno, nosotros tenemos programada para el lunes cerrarlas. Ajá. Y previo vamos a hacer una reunión. Ok. Entonces póngale ahí previous meeting previous to closure, podría ponerle en vez de closure of subjects, right? Póngale que está poniendo ahí meeting previous meeting to closure. ¿Tú? ¿Así? Yes, to closure. Ahí ya no sería necesario subjects, porque el closure ya te está diciendo al cierre, ¿ok? Ah, ok. Ajá. Closure. Ahí nada más unos spelling things. Por ejemplo, en previous le faltaría una U antes de la S y sería closure, sería con O. Previous. No, previous. Previous. Yes. Close. Yes, like that. Closure. Okay. Without the letter U. Okay, dear Peter, muy bien. Ese es el appropriate salutation. Then it says, I'm writing regarding to the next meeting. To the next meeting. Aquí le falta T, ¿verdad? To the next meeting. Y que solamente dar la fecha quiere, ¿verdad? Sí, solo darla, porque como ya se sabe el tema. No sé si ahí se le puede colocar la hora. To the next meeting schedule, puede poner. To the next meeting schedule. Schedule. No capto la. CH. Ahí está bien esa S. After the letter S, you write CH. No, le falta la C. SC. Yeah. SCHE. D. E. No I. E. No, that's A. D U L E. Okay, the next meeting schedule. Okay.
Ahora, digamos eso, remember that Monday, July 4, ajá. Ahí pongámoslo así como con lenguaje más formal. Acá. ¿Cómo podemos decir eso? Va, ayudémosle a... Permítanme que aquí están enviando. Ajá. Okay. Very good. You are doing a very good job, guys. A ver, veamos, sigamos viendo, Oscar. Este, remember the next meeting. Ah, ¿sabe qué? En vez de schedule le puede poner the next meeting on, de una sola vez. On Monday, July the 4th, right? On acá. Monday, ajá. On Monday. July the 4th. Y ya le quita todo eso y ya después le pone que si se recuerden de algo, qué deben llevar, qué deben hacer, you should, would you mind, ¿ok? Ah, ok. Uh-huh. Por ejemplo, aquí le puedo decir. Could you please. Would you. No, it's could. C-O-U-L-D. Could you please? Could. Yes. ¿Así? No, no, no. Could. La frase que aprendimos. Could you cold. Please? Ajá. No es cold. It's could. Yeah. No, ¿cómo se escribe? Por... Oh, okay. Yeah. Mm-hmm. Could you please? Y ya le pone usted qué es lo que quiere que ellos hagan, ¿verdad? Previo a llegar a okay. La... Uh-huh. Como decir review. Ajá. Review. Como que revisen su... Uh-huh. Que todo esté terminado, es como su trabajo, es decir, que revisen que todos sus materias están completas. Okay. Could you please review your files or your ¿cómo se llama? Registers, ¿cómo se llaman los registros que ustedes tienen? Como unos cuadros, ¿verdad? Como los cuadros de notas. Ajá. Okay, could you please review your files that everything is okay, everything is completed, right? To get everything in order, right? Para tener todo en orden. Yeah. Ahí está bien, ahí lo puede tener, terminar ahí con el question mark, okay? Okay. Teacher, tell me. It's time to check a list. Thank you, Carmen. Thank you. It's okay. Okay. Okay, lo cierro por si otro compañero quiere compartir. Ahí le falta la línea de cierre, ¿verdad? Looking forward to your reply. Yeah. La línea de cierre. Ahí en la página 34 tiene bastante vocabulario. O puede poner okay. Regards, best regards, right? Okay. Okay. Sí, está bien. Ahora regálenme la pantalla a mí. Okay. Porfa, gracias. Thank you very much.
Okay, people. So please remember that you have to turn on your cameras and you have to say present when you hear that I call your name. Okay. This is very important. We need to hear that you are there. Okay. A ver, no los veo con sus cámaras encendidas, jóvenes. A ver. Alma Verónica Castro de Serrano. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Yes, I know you were there. Okay. Douglas Ernesto Campos Moss. Present, teacher. Okay. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Present, teacher. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Hernán Antonio Chacón López. Presente. Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Present, teacher. Jennifer Annette Pérez Landaverde. Present, teacher. Ok. Hazel, José Yair Lobo Pérez. Present, teacher. Ok, que estoy viendo así, que todo esté encendido y que voy a la otra. Apellido amor. Sí, love. Yeah. Ok. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present, teacher. Ok, Karen. Luis Ernesto Majano Valle. Present. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Present. Rafael Alexander Serna Díaz. Present, teacher. Okay. Yancy Guadalupe Erazo García. Present, teacher. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present, teacher. Okay. Bien, entonces tenemos por ahí que me han enviado varios. Están muy bien hechos. Los felicito. Congratulations. Estoy yo, teacher. El Oscar. No me mencionó. Oh, really? Oh, sorry. Hasta Jenny me quedé, ¿verdad? Perdón. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present, teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Carla Vanessa Prunera. Present. Okay. ¿A dónde se lo tenemos que mandar? Haga el screenshot y lo envía al WhatsApp. Ok, thank you. Yes, Juan, thank you. I heard you already, okay? Don't worry. Thanks, teacher. Okay. Pero quiero compartir lo que he recibido. Vamos a ver. Ahorita vamos a verlos acá. Vamos a poner en básico para que no nos cueste. Ups. Me deja. Pues sí, tiene que salir. Vamos a ver. No me deja. Pues sí. Vamos a verlos. Por acá tenemos. Oh. Creo que es Hernán, ¿verdad? No. Sí. Sí. Ok. Sí. Oh, sí, aquí, Hernán. Missing in the order. Ah, it was a mistake. Ah, ok. Ajá. Dear Miss Mario, it has, right? Tiene su salutation. Vamos a ver. Cordial greeting on behalf of the company. And it says sample. Sample. Y ahí pone usted el nombre de la compañía. Luego dice, the reason for this email is to report a shortage of three units from the last two
order on invoice 2000. Ok. Sí, este es un extremado lenguaje formal. Ok, este es un, miren. Ah, perdón, quiero hacerlo para acá. Pues quiero llegar ahí. Me deja, ya está. En la parte donde dice, receive a cordial greeting on behalf of the company sample. Company sample, eso lo han tomado de algún ejemplo, ¿verdad? Ya establecido, lo han encontrado por ahí. Aquí va el nombre de la compañía. Este es un lenguaje sumamente formal. Muy, muy formal, demasiado del libro. Vamos a ver. Vamos a ver, porque hemos aprendido maneras, ¿verdad? Hemos aprendido frases que nos ayudan a evitar eso, ¿verdad? Vamos a ver, por acá tenemos el de Georgina. Dice, good morning, Mrs. Hernandez. Oh, Hernandez, dicen en inglés, ¿verdad? I hope everything is okay. Please remember, tomorrow we have a meeting at 8 a.m. Could you please bring the presentation about the results of the year? Okay, muy bien. About the year's results, right? Regards, Georgina Saldaña. Excellent. Aquí ya solo le faltaría el contacto, ¿verdad? El contacto. Lleva todos los pasos. Miren, no hay solo mayúsculas. No ha utilizado abreviaturas. A ver, ¿qué más contiene este? Vamos a ver. The closing phrase, the signature, ¿ok? Y tiene una muy, un muy buen saludo. ¿Ok, guys? Los oigo bien calladitos. Vamos entonces a pasar a la siguiente. Okay. It's Friday. Yes, that is what I see. Pero es muy importante que practiquemos el vocabulario que hemos aprendido en la clase, ¿verdad? Vamos a ver. Han hecho un muy buen trabajo, la verdad. Pero sí quiero recomendarles que no usen el traductor así como de depender del traductor, ¿verdad? En este caso, para que ustedes puedan enriquecer su vocabulario, el consejo que yo les doy es que vayan de regreso al manual y tomen las frases que estamos aprendiendo, porque así se les van a ir quedando y ya no van a requerir el traductor. ¿Ok? Media vez, ustedes regresan las páginas, van a ir encontrando las frases que necesitamos poner en lo que estamos haciendo. ¿Entendido? Yes. Ok. Yes. Ok. A ver, todos, abran su micrófono, que los oigo bien calladitos. When I say black, you say white. Okay? When I say black, you say white. Okay? Black. White. 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 Black. 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 White. White. Black. White. Black. Black, black. White, black, white, black, white, black, white, white, black, white, 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 black, white, 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 black, black, white, 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 black, black, white, 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 black, black, 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 white, 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 black, white,
writing formal emails, right? That was the last topic, steps to write a formal email. That's etiquette. So guys, I want you to watch a video. I will play a video, but first of all, just let me introduce the class, okay? Allow me only some seconds. Okay, here it is. Bien, el tema para el día de hoy, today's topic, good etiquette at the workplace. Do you know the word etiquette? ¿Conocen esa palabra, etiquette? Etiqueta. Etiqueta. Okay, but what is that? ¿Pero en qué consiste etiqueta? La etiqueta. ¿Cuál es la pronunciación, teacher? Etiquette. Como con etiquette. Etiquette. Sí. Yancy, a usted se le hace bastante el problema con la T, ¿verdad? La T tiene dos sonidos. La T tiene dos sonidos y no es error si usted lo pronuncia como etiquette o como etiquette. No es error, ¿ok? Ahí usted no se preocupe, porque lo que sí tiene que estar sabedora es que cuando usted escuche esta palabra, etiquette, usted sabe que va con T, ¿ok? Así es la cosa, es que usted pueda entenderlo, ¿verdad? Ajá. A la hora de pronunciarlo, usted como le salió, ¿ok? Etiquette, etiquette is okay. Uh-huh. Ok. Bien, vamos entonces a saber que etiquette, it's like norms, rules, right? They mark the behavior. They control what is correct. They dictate what is not correct. What is good behavior? What is bad behavior at the workplace? So good etiquette will be buen comportamiento, ¿verdad? O normas correctas. Comportarse bien, ¿verdad? Por ejemplo, cuando a uno le dicen etiqueta en la mesa. Entonces eso creo que ya todos más o menos sabemos, ¿verdad? Ajá. Entonces que el vaso va a tal lado, que no debe levantar el tenedor más arriba de su cabeza ni de su boca, que usted no tiene que comer con los, ¿cómo se llama? Codos en la mesa. So that's etiquette at the table, right? Pero, en este caso, traslademos ese conocimiento para acá. Good etiquette at the workplace. What is good? What is bad? Socially accepted. Okay, socially accepted. Because maybe in one country, something is not accepted as in our country, right? So we have to be aware of these good etiquette at the workplace. And we need to learn what are the etiquette rules, right? In the workplaces. The objective is that you will be able to provide oral and written instructions and guidelines about etiquette in the workplace, okay? Do you see people here in this picture? Do you see people here? Mm-hmm. These people need to show the values of the company, right? Social values, in this case, respect, to maintain the order in the work area, okay? And everything has to flow in harmony, right? People and things, processes and things, processes and products. So good etiquette at the workplace is what people show, what people practice as a good behavior. Y está normado. Normalmente nos dan como un reglamento, ¿verdad? Cuando usted entra a trabajar a una compañía, ¿qué le dicen? Le dicen, usted puede hacer esto, pero no puede hacer esto, ¿sí? Nos dan como las normas de conducta, ¿verdad? Ok. Entonces, platicando un poquito de eso, volvemos a los do's and don'ts. ¿Se acuerdan del videíto que les mandé?
Les mandé un videito que les dije que íbamos a comentar. ¿Sí se recuerdan en el WhatsApp? Ok. Si no se recuerdan ahorita, vamos a hablar de do's and don'ts. Esto significa lo que sí puedo hacer y esto es lo que no puedo hacer en mi trabajo. Ok. Este do podría no estar, pero do se usa en la forma positiva como para enfatizar. Ok. Para enfatizar la acción. No necesariamente va. Okay, porque puede ser un imperativo sin el do, okay, y es positivo. Implícitamente está el do, o sea que ustedes lo pueden encontrar la norma como así. Just arrive. Vamos a ver. Arrive early sin el do. En la forma positiva, gramaticalmente hablando. Entonces, veamos, ¿qué cosas o qué normas tienen ustedes en su compañía? ¿Cuáles son los do's? Aquí hay unos ejemplos. Arrive early. Arrive early, it's also on time, right? Do be willing to help your coworkers. Ah, tiene que mostrar una voluntad para ayudar a sus compañeros, ¿verdad? Bring in goodies. Esa es una forma de mostrar que ustedes socialmente, o sea, tiene una vocación social o mantener los vínculos, ¿verdad? Yo puedo llevar que galletitas y les comparto. ¿Se han fijado que siempre hay un compañero que comparte, ¿verdad? Y siempre hay un compañero tacaño, ¿verdad? Pero bring in goodies. That's a very good thing, okay? Dress appropriately for the office. Dress appropriately for the office. ¿Qué otra se les ocurre? A ver. ¿Qué otra cosa se les ocurre? No sé cómo decirlo, teacher. Quizá portar el uniforme correctamente. Wear the uniform appropriately, right? Appropriately. Okay, wear the uniform appropriately. There you go. Mm-hmm. ¿Qué otra cosa? El email de Rafael era eso, ¿verdad? Diciéndole a los compañeros que tienen que ponerse el uniforme correcto el día correcto, ¿verdad? For example, wash your cup. Wash your cup. What's your? Cup. Can you? Taza. Oh, cup. Ah, the wash. Wash. The wash. Okay. Hmm? Wash. Wash your cup. Okay. Mm-hmm. Bueno, en nuestro caso, eso es una norma porque como no hay este asistente, entonces cada quien se sirve su café, lava su taza y lava la cafetera y todo. Oh, okay. So no one wants to be the last one, right? A nadie le gustaría ser el último porque le toca lavar la cafetera. Todos toman temprano. Y a nadie le gusta ser el primero porque le toca ponerlo. Okay. Yeah, I get it. Va, entonces veamos cosas que no son bien vistas según las normas de comportamiento en el lugar de trabajo, en general, ¿verdad? En los lugares de trabajo. Porque imagínense ustedes, habíamos hablado, por ejemplo, como en una compañía grande como Google, ¿verdad? Tal vez las normas son muy diferentes y muy adaptadas a la nueva realidad y a la nueva gente que trabaja ahí, que son genios de tecnología y están fuera de la realidad, muchos de ellos. Es muy diferente, ¿verdad? A una compañía que sea de auditoría, por ejemplo, que tienen que presentar trámites en lugares de gobierno, o otra compañía que sea, digamos, de un comercio grande de productos, ¿verdad? Es diferente. Pero en general, estamos hablando de estos don'ts, ¿verdad? Veamos, don't have personal conversations at your desk.
A ver, ¿qué les parece esa? Do you have personal conversations at your desks? Sometimes. Sometimes. Okay. Uh-huh. And but they don't affect your productivity, right? I think so. Yeah. Right? Mm-hmm. They don't have to affect your results, right? Or your tasks. A ver, number two, don't be afraid to ask questions. Are you afraid to ask questions? ¿Ustedes les da miedo preguntar en su trabajo? No. What? To ask questions? ¿No les da miedo preguntar? No. Ajá. Ustedes le preguntan, mire, ¿por qué no me aumentaron a mí? Solo a aquella le aumentaron. Eso sí lo preguntan. No. A ver. No, no, ¿verdad? Ok. So, socialmente, digamos, como para entender algo, it's okay. Don't be afraid to ask questions. But not personal questions. Not personal questions. Work-related. Work-related. Okay. Don't gossip about your fellow co-workers or your boss. Don't gossip about your fellow coworkers or your boss. No hay que andar chambreando, ¿verdad? De sus compañeros, de sus cheros, los más allegados, ¿verdad? O ni de los alejados, ¿verdad? Ni de su jefe tampoco. Don't forget an umbrella. A ver, ¿qué significará esto? Don't forget an umbrella. ¿Qué idea les da eso? One company, todos trabajamos para la misma company. Oh, okay. Everybody is under the umbrella. Okay. Everybody under the same umbrella, right? Everybody under the same umbrella. Oh, yeah. Yeah. Pero en este caso es que you should be always prepared. You should be always prepared. Imagine. For example, you have to go from one place to another and it rains, right? And you have a very important meeting to maybe you are in a merge process. ¿Cómo se va a ver usted mojado, verdad? Llegando a ese lugar. Eso es en el sentido literal, ¿ok? Ahora, en el sentido figurado, be prepared. Be prepared. ¿Ok? Be prepared. ¿Qué querría decir? Por ejemplo, yo tengo una reunión importante y pues me manché del café por decir algo, ¿verdad? Entonces, ay, tener listo cómo solucionar esa situación, ¿verdad? Ya sea irle a lavar el pedacito o tener otra blusa de repuesto por ahí en el carro. Ok, some things like that. Don't forget an umbrella. Be prepared for any situation, right? Que no, no se pueden presentar los PPTs. Ok, entonces le voy a enviar en un email y en su device usted lo puede estar viendo. Ok, le mando el archivo. So, things that you need to solve. Ok, so those are like, yeah, not exactly rules, but ways of behave, right? Ways of behave. Bien, vamos a hacer una pequeña lectura a través del video. Ok. Esta es la actividad de la página 35. Okay, page 35. Pero lo vamos a ver en un videito. There are many workplaces. No se
Se oye bien, ¿verdad? No, teacher. No. But the similar a robot. Is to be okay, lo voy a compartir de otra manera. Lo vamos a abrir aparte. There are many workplace etiquette guidelines, but the most important is to be punctual to your office. If you are late because you had an emergency, that is okay. However, habitual latecomers are never appreciated in any organization. If you get to your office on time, you show that you are responsible and you respect the organization. If you know that you will be late, then a good etiquette guideline will be to call the concerned authority and report the reason why you are late. Etiquette is also important when you have to communicate with employees or clients in any part of the world. In those cases, it is necessary to have good knowledge of workplace email etiquette of other countries. In the office emails, you need to mention the subject clearly and be concise. You also need to include all the important details. You should use formal and grammatically correct language for emails. In addition, knowledge of telephone etiquette in the workplace is very essential. We have to speak on the telephone at some point during our daily work. Be polite when you talk to your employees or your supervisors. Listen to what they say carefully and do not interrupt. Be sure your voice is clear when you speak to avoid wrong interpretations. Etiquette guidelines are important even when you are celebrating with your coworkers. If you get a call when you are eating, say, "Excuse me," and then receive the call. Do not talk loudly while eating, and remember to close your mouth when you chew. You should remember that your behavior and manners are under observation. Following etiquette guidelines can play a very vital role for future promotions. Okay, here we go. Así a simple y somera revisión. ¿Qué captaron del video? What is this video talking about? About good etiquette at work. Okay. Hernán. Luis Ernesto. Teacher etiquette guidelines. Mm-hmm. The important thing is to arrive on time. Correct. Mm-hmm. Okay, vamos a ir entonces al manual y ustedes lo van a ir leyendo. Yo voy a ir diciendo el nombre y de donde se quede el que estaba leyendo, continúa el siguiente, el que yo vaya diciendo, ¿ok? Bien. Sorry, teacher. What page? 35. Okay, thank you very much. Okay. Here it is.
A ver, el título es Good Etiquette at the Workplace. Bien. Jenny, can you start, please? Y cuando yo diga otro nombre, continúa de donde Jenny, o donde yo diga el nombre, ¿ok? Ok. Okay. There are many workplace etiquettes with deadlines, but the most the important is to the punctually to your office. Idalia. If you are late because you have an emergency, that is okay. Homework, habitual late, commerce are never present in any organization. Rafael? If you get to your office on time, you show that you are responsible and you respect the organization. If you know that you will be late, then a good etiquette guideline will be to call the concerned authority and report the reason why you are late. Carla. Etiquette is also important when you have to communicate it with employees or clients in any part of the world. In this case, it is necessary to have good knowledge of the workplace email etiquette of other countries. Karen? Me perdí, Miss. Cuando lo movió. Countries. Here. Ahora countries. Continúa. Okay. In the official emails, you need to mention the subject clearly and be concise. You also need to include all the important details. You should use formal and grammatically correct language for emails. Gilbert? In addition, knowledge of telephone etiquette in the workplace is very essential. We have to speak of the telephone at some point during our daily work. People like when you talk to your employees or your supervisors. Listen to what they say carefully and do not interrupt. Be sure your voice is clear when you speak to avoid wrong interpretation. Jose Yair. Etiquette guidelines are important even when you are celebrating with your coworkers. If you get a call when you are eating, say excuse me, and then receive the call. Do not talk loudly while eating, and remember to close your mouth when you check. You should remember that your behavior and manners are under observation. Following etiquette guidelines can play a very vital role for future promotion. Ok, bye. No les corregí en el momento que estaban leyendo para no interrumpirlos y hacerlo más largo, pero sí vamos a revisar un poco las pronunciaciones, aunque realmente lo que interesa ahorita es que comprendamos la lectura, ¿verdad? Pero como estamos leyendo en voz alta, es necesario revisar estas pronunciaciones. Okay. Empezando por etiquette guidelines. Vamos a ver. Etiquette guidelines. El nombre completo es Workplace Etiquette Guidelines. Workplace Etiquette Guidelines. Okay. Be punctual.
Be punctual. Aquí no es puntual, aquí es punctual. Punctual. Excellent. Be punctual. A ver, emergency. Emergency. Okay. Habitual. This one is habitual. Habitual. Aquí no es habitual. Aquí es habitual. Right? Habitual. Latecomers. Habitual latecomers. Veamos esta. Appreciated. 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 Yes. A ver, esta concerned authority. Miren. Concerned authority. A la autoridad correspondiente o concerniente, ¿verdad? Concerned authority. Esta es una TH, es como una Z española. Authority. Okay. Authority. Authority. A ver, ¿cómo se lee esto? A ver, quiero ver, escucharlos. Otra vez, again. Workplace etiquette guidelines. ¿Cómo se lee acá? Be punctual. ¿Esta? Emergency. A ver, acá. Habitual. Ahora, esta. Appreciated. Y ahora esta. Concern authority. Más o menos por ahí, Douglas. Muy bien. Concern authority. Okay. Por ahí, Juan. Muy bien. Authority. Okay. Vamos a ver las otras que escuché un poquito. Que necesitan refuerzo serían concise. Esta era la primera. Knowledge. Concise. Esta tendemos a leerlo como grammatically, ¿verdad? Pero es grammatically. Ajá, como que esta A no está. Ok. Grammatically. Como que no existe la Grammatically.
Ajá, solo esta A no existe y decimos cli, ok, grammatically. Grammatically. Yes. Acordémonos cómo se dice esta palabra. Polite. Ajá, ahora, esta era la otra de este par. Interrupt. Y aquí hay una cosa en las que a veces tendemos a escuchar como que no dijeran inte, ¿verdad? Interrupt, sino que como in, solamente la N sin la T. Porque cuando va una N y una T juntas, la N suena y la T se silencia para poder sacar la otra letra, ¿verdad? Entonces, interrupt. No es incorrecto que usted diga interrupt, ¿ok? No es incorrecto, pero para cuando usted escuche a alguien que le dice esa palabra, recuerde que es esta palabra. Cuando le dicen interrupt, ya usted sabe, es interrupt, ¿ok? Interrupt. Yes, correct. Do not interrupt. Yeah. Interrupt also. Okay. Bien. Y la última era chew. Es masticar. Chew. Ajá. Entonces dice, close your mouth when you chew. Chew. Close your mouth when you chew. Ajá. No chew, sino que chew, like that. I understand that. Chewbacca. Oh, yeah. Ajá. Pero yo creo que no va por eso, pero ok. Está bien. You can remember that. Excuse me? The Chewbacca. I love Chewbacca. Yeah, I love Chewbacca. It's one of my favorites in the movie. Okay, guys. Let's see here. Ya, ahora vamos a hacer estas, son unas preguntas de comprensión y son multiple choice, ok, ustedes deciden cuál de las tres respuestas es correcta, ok, de acuerdo a lo que hemos leído, sí, vamos a ver, number one, y si no recuerdan para poder hacer la respuesta, regresen al texto y lo ven, ok, number one says, if you know you are late, you should be called the person you report to. Okay, sería, tenemos tres. Compensate the time, do you think so? Well, I don't think so. Call the person you report to, okay, as your classmate said, right? Okay, vamos a ver. Number two, can you read the question please, Carmen? Number two. Call the person you report to. Okay, thank you, Carmen. Now read this number two. Oh, thank you. What is a tip to apply? Apply in official emails. Official emails. Okay. A tip. We have three here. Send the mail in English. Use a long salutation. Express the subject clearly. What do you think? Letter B. Okay. Everybody agrees? Letter C. Okay, what does it say? I'll let us see. What does it say? Can you read it? Express the subject clearly. Okay, great. Then we have two more in the next page. Okay, we have two more questions. Just let me scroll down just a little bit. Okay, there. We have two more here. Which is not good etiquette when
talking on the phone. Gilmer, I'm sorry, Gilbert. Yo siempre me confundo, fíjense. A veces quiero decir Wilber y a veces digo Gilmer. No sé por qué. Ok, pero Gilbert. Teacher, en realidad es Gilbert. Oh, Gilbert. Ah, ok. Es que, ¿saben qué? ¿Han visto la serie Anne with an E? ¿Han visto esa serie? No. ¿No? En Netflix. No. Ah, bueno, se las recomiendo. Es una serie muy bonita y habla sumamente rápido esta niña. Es preciosa la serie. Ahí el chico del que ella se enamora se llama Gilbert. Ok, entonces me recuerda mucho su nombre, Gilbert. I'm sorry. Ok, it's because of that series. Ok, guys. A ver, Gilbert, tell us. Which is not good etiquette when talking on the phone? Ok. Everybody helping? Do you think speak using clear voice, interrupt the other speaker, use polite language? What do you think? Interrupt the other speaker. Okay, that is not a good etiquette, right? There you go. What letter is it? Letter B. Okay, there you go. Thank you very much, Gilbert. Now we have... Oscar Alberto está como oyente ahorita. Ok, veamos. Douglas, number four, please. Can you read it? If you receive a call while you're eating weight, co-workers, you should. Should. A ver, todos. Which one of those three is the correct answer here to complete it? Letter A says, ignore the call and continue eating. Right. Answer the call of the table. What do you think? Leave the table and answer the call. Which one is correct? This one? Yes, because in the reading it says you must say excuse me, right? And then you take the call maybe outside, right? Okay, there you go. Leave the table and answer the call. Saying excuse me. Remember that the good manners is when you say please, you say thank you, you say could you please, you say would you mind, you offer politely, like saying would you like doing this for me or helping, right? Would you like to go to the warehouse with all the employees? Okay, so those are formal language, but they are polite language, okay? Todas esas frases que hemos aprendido en esta unidad son polite language. Polite language is formal language, okay? Y de ahí la última cosa, okay? De ahí la última cosa. Es que por ahí en la plataforma yo les posteé una actividad. Okay, que es esta actividad número 4 de la página 36. Actividad número 4 de la página 36. Pero si van a la plataforma, la idea es que usted es el encargado de una visita a otra compañía. Okay, y van a ir, usted es el encargado de este personal que va a ir a esa visita. Usted se va a colocar en ese tema. Y usted va a elaborar 6 rules. Okay. Veamos. Dice acá, you are in charge of a group that is going to visit another company to make an alliance. Ustedes van a ir a visitar esa compañía porque hay un proceso de alianza, ¿verdad? De, qué sé yo, se están colaborando entre las compañías, puede ser, etc. Write a short etiquette manual for your colleagues. I'm sorry, colleagues, include 6 rules at most. Usted va a escribir 6 reglas para sus compañeros que deben mostrar, así como en el manual está un ejemplo.
Okay. En la página 36, ustedes tienen el ejemplo. Por acá, vamos a ver si sale. Acá. Sí se mira el manual, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, entonces la número uno dice greet everyone in the facilities. Ok, entonces veamos que no vamos a decir should ni nada por el estilo, sino que les vamos, estas se redactan como imperatives. Ok, estos se redactan como imperativos. ¿Se acuerdan que un imperativo empieza directamente con el verbo, verdad? Sin un sujeto, ¿sí? Es una orden, right? En este caso, eso se llama guideline, ¿ok? Guideline. Entonces, queda esa ahorita y finalizamos con esa actividad, ¿ok? Vamos todos en la plataforma y ponemos estas seis reglas para sus compañeros, ¿sí? A la plataforma. Sí. De las good etiquette at the workplace, ¿verdad, teacher? En discusión. Correct. Yes. Okay. Thank you. Ahí les puede servir este otro. Este, miren. Lo que sí y lo que no. Do's and don'ts. Right? Si es una norma en donde usted le prohíbe algo, you are prohibiting something, then you use don't. Right? Don't do something. For example, don't have personal conversations, right? Don't laugh loudly. Yeah. Como la Lucy, ¿se acuerdan? Imagínense que llevan a la Lucy ustedes en ese grupo y va contando chistes en lo que ustedes andan haciendo la visita, ¿verdad? Sí, aquí hay vocabulario, ¿verdad? Que pueden usar. Thank you.
Bien. Y ahorita ya quedan bien encaminados para que durante el fin de semana me envíen ese pequeño manual de 6 normas que le van a dar ustedes a sus compañeros de el equipo que va a ir a visitar esa compañía, ¿verdad? Ok. Ahí les mandé en el WhatsApp el vocabulario que pueden usar, si pueden agregar otros o quitar, ¿verdad? So now I will take the attendance, please. Remember that you have to turn on your cameras and you have to say present. Alma Verónica Castro de Serrano. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Oh, yes, I remember he's here. Douglas Ernesto Campos Moss. Present, teacher. Okay. Gilbert Osnildo Molina Ramos. Present, teacher. Okay. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Okay, thank you, Hazel. Let's see, Hernán Antonio Chacón López. Presente, teacher. Okay, thank you. Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Present, teacher. Jennifer Annette Pérez Landaverde. Present. José Yair Lobo Pérez. Present. Luis Ernesto Majano Valle. Present. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Present. Rafael Alexander Serna Díaz. Present, teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Yancy Guadalupe Erazo García. Yes, I know that Rosa is over there, right? Yancy Guadalupe Present. Erazo. Thank you, Yancy. Present. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present, teacher. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Thank you, Georgina. I know that you have your affected. Juan Francisco Salmerón Alas. Present, teacher. Carmen Inés Montes de Fermán. Present, teacher. Okay. Carla Vanessa Prunera. Present. Ok, vamos a ver. La sesión 1-1 está disponible. ¿Perdón? I can hear my name. ¿Karen? No, José. Yes. Oh, ok. Let's see. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Yeah, I can hear that. Oh, ok. Thank you very much for letting me know because I thought I did it. Ok. Okay, I checked it in already. Thank you, Karen. Okay, guys, the session one-on-one for tonight está available para Rosa, pero Rosa está ahorita como oyente. ¿Alguien quisiera quedarse? ¿O quisiera Yancy Guadalupe quedarse, que sería la siguiente de la lista? Sí, teacher, me quedo. Okay, then. Have a very good weekend, guys. Please do your homework, do your tests, and also practice, practice. No se desconecten del inglés, okay? Así que, see you Monday. Good Monday. Bye. Good night, teacher. Bye, teacher. Goodbye. Good night, teacher. Good night, Jenny. Oscar Leonel. ¿Qué le habrá pasado?
No sé si se ha quedado colgado por el sistema o si se levantó algo. Vamos a ver. Okay, Yancy, here we are. Okay. Tell me. How can I help you? In all. Okay, tell me. I want to help you, okay? Okay. Voy a tratar de hablar en inglés. Okay, go ahead. Come on. Okay. I can't speak English. Me cuesta. Quisiera. No sé cómo se dice. I would like or I want. Okay. I would like fun. De manera para aprender más. O sea, lo que pasa es que si yo no lo, ¿cómo decirle? Si yo no lo estudio, digamos, los cursos terminan, tienen un descanso de una semana. Entonces, cuando vuelvo ya siento que se me fue. No sé cómo hacer. Esa ayuda quisiera que, o sea, tal vez recomendación o algo, o por dónde puedo encontrar ese camino. Ok. Hay que visualizar una cosa, Yancy. Remember, pero tengamos en mente que son cuatro habilidades las que desarrollamos. Cuando uno aprende su propio idioma, cuando ha nacido en un idioma, si usted se fija, la primera que desarrollamos es escuchar y entender. Ese es lo primero. Es lo que debiéramos nosotros hacer. La siguiente, como yo ya entiendo, imito, ¿verdad? Imito, hablo. Y la siguiente es visualizarlo, ¿cómo? Leyendo. ¿Sí? Porque me enseñan a leer en la prepa, ¿verdad? Porque yo ya sé el idioma, lo entiendo y lo hablo, pero no sé reconocer los gráficos del idioma, ¿verdad? Entonces, hay que relacionar lo que yo digo con lo que está ahí para entender la lectura. Bien, y la última, ¿verdad? En todo caso, sería aprender a escribir. Ya cuando mi cerebro sabe cómo se ve, lo escribo. Entonces, es la misma manera para nosotros, lo único que a veces no identificamos eso y nos abruma todo, ¿verdad? Y queremos hacerlo todo al mismo tiempo. Entonces, por eso es que nuestro proyecto aquí, nuestro sería enfoque, es que usted aprenda haciendo. Tenemos lectura, tenemos listening, tenemos speaking y tenemos la parte de escribir, ¿verdad? Escribimos muy poco acá porque como mandar el escrito, ¿verdad? Entonces eso prácticamente ya es de parte de ustedes, el escrito a mano, ¿verdad? Pero me gustaría que usted identificara cuál de esas cuatro habilidades son las que tiene el bloqueo, porque muchas veces tenemos el bloqueo en que yo no puedo hablarlo, pero lo puedo entender. Yo no puedo escribirlo, pero sí lo sé leer. Entonces, que identifique esa, cuál de esas habilidades ha usted detectado o detecte cuál es la que le bloquea lo demás. Le digo esto porque, por ejemplo, ¿verdad? Estamos en la clase y de repente la teacher pregunta, ¿verdad? ¿Usted entendió la pregunta o no la entendió? Ahí viene una habilidad, listening, ¿verdad? Ok, ahora la teacher dice que repitamos una cosa, ¿ya? Pero si yo no estoy imitando, probablemente es porque no estoy escuchando o entendiendo lo que la teacher está diciendo. Y nos obliga a nosotros los adultos, ¿verdad? Porque pues ya nosotros el cerebro nos obliga que lo tenemos que ver escrito, si no, no sé cómo va. Entonces, hay que borrar ese bloqueo, ¿me entiende? Hay que borrar ese bloqueo y regresar. No, voy a escuchar, ¿ok? Y voy a imitar para comenzar. Después de que yo imite, ¿y cómo hago eso, teacher? Ah, mire, usted se puede poner con las canciones,
con todo tipo de listening. Usted puede ver entrevistas, puede ver las noticias, puede ver los videos de vida real, ¿verdad? No algo elaborado como una clase, para que en esas dos semanas, las dos horas que usted ocupa acá, una de esas horas la puede dedicar a desarrollar esa habilidad que la está bloqueando, ¿verdad? Entonces, puede borrar todo eso comenzando por el orden correcto, ¿verdad? Listening and imitating or speaking. Después, poco a poco, es que usted va a ir enriqueciendo el vocabulario para poder ir visualizando y leyendo la escritura, ¿verdad? Y por último, escribir. Entonces, detectemos cuál parte, porque va, veamos. Cuando la teacher habla y dice una pregunta, ¿usted la entiende? Sí, pero no siempre. Ajá, porque falta vocabulario. Exacto. Pero la estructura, usted la entendió que era una pregunta, no era un comentario, no era algo afirmativo, ok, era una pregunta. Ok, entonces tiene un poco la tendencia o la habilidad desarrollada de entender, ¿verdad? Lo que se habla. Exacto. Bien, la siguiente, cuando la teacher dice repitan una palabra X, ¿verdad? Si usted no la está viendo ahí en la pantalla, ¿la puede repetir? Sí, pero también no siempre. Porque a veces me quedo, ok, ¿cómo se pronuncia? Por eso es que a veces pregunto, porque... Pero excelente que pregunte, me gusta, usted participa bastante. Bien, Yancy, entonces yo la invito a que primero detecte cuál es la habilidad que la está bloqueando, ¿ok? A usted, para poder sentirse en confianza. Y cuando usted detecte cuál es la habilidad que la está bloqueando, no se vaya a abrumar. Ay, es que yo no entiendo lo demás, es que no puedo, no. Vamos a desarrollar acá primero. Vamos a desarrollar y poco a poco la otra va a ir saliendo fácil. La otra va a venir como mantequilla en el pan, ¿verdad? O sea, no va a ser la fuerza que ahorita usted tiene una tensión de esta manera, ¿verdad? Entonces, no entiendo, no me acuerdo, no sé el vocabulario, cómo era la estructura, cuál debo usar si presente o pasado. Ok, no. Ordenemos. Ordenemos. ¿Entendemos lo que oímos? ¿Podemos imitar lo que la teacher está diciendo? ¿Llevamos el hilo de la clase? ¿Verdad? Y eso lo que le va a ayudar, lo que le va a ayudar muchísimo es lo que yo les decía, Yancy, el mapita es una herramienta realmente, si usted la usa, y yo le aconsejo que la use, el mapita del libro en la página 6 y 7, es una herramienta poderosa para ustedes porque ahí les rompe los bloqueos. ¿Página qué? Página 6 y página 7 del manual. Okay. Ahí está clasificado todo lo que vamos a ver acá. Entonces, ahí vienen las habilidades que vamos a desarrollar, viene el vocabulario meta, ¿verdad? Viene la gramática que hay que aprender, ¿verdad? Acá lo tenemos ya. Entonces, si usted se basa en este mapa en cada módulo, le aseguro que al final del curso usted ha construido vocabulario, ha construido la gramática y después usted ni va a sentir que lo está diciendo y lo está diciendo bien. Y lo está entendiendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la unidad 1 y aquí están las cosas que esperamos nosotros que el alumno desarrolle, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes van a poder establecer en la número 1, dice una buena misión y visión, ¿verdad? Explicar los core values como una definición y cómo se pueden aplicar, ¿verdad? If you are respectful, then you show respect. Ah, entonces vamos logrando bastante, ¿verdad? Luego dice, describe how my department relates to others in the organization. ¿Se acuerda del organigrama?
¿verdad? Yes. Supimos identificar the manager, who's under the manager, then the supervisor, then the assemblers, the employees, etc. ¿Verdad? Mm-hmm. Esa relación. Who is in charge of, yeah, or who is responsible for, right? Y aquí está, mire, ese es el vocabulario que había que aprender, ¿verdad? Si usted aprendió esto, vamos súper bien, vamos en el buen camino. Si usted identifica cuando yo digo responsibility y ya no tiene que buscarlo en ningún diccionario, ok, lo hemos logrado. Y luego vienen aquí abajo en las 7 otras actividades para que también usted se enfoque en las formas gramaticales. En este caso, en la unidad 1 aprendimos infinitivos de propósito y de dirección. Aprendimos las formas del verbo gerundios, ¿verdad? ING forms after prepositions, después de of and for. I am responsible for keeping track of the records, for example. Y luego aprendimos también a decir la voz pasiva. What's your company known for, right? Esa frase la hemos aprendido bien, ¿verdad? Entonces, acá le está diciendo que en el listening hay unas actividades, por ejemplo, videos explaining the selection of values for a business. ¿Se acuerda del que yo les mandé de la policía? Es un video que explicaba. Exacto. Luego dice, videos explaining the creation of a mission and a vision statement. Mandamos algunos, pero los demás en cada unidad vienen unos links. Mire, por acá, al final, vienen estos links en donde ustedes pueden, en su tiempo de ustedes libre, van y los miran, ¿verdad? Van, miran esto y esto les va a enriquecer el vocabulario, el listening y entenderlo. Cuando usted vea eso, usted imita, como dicen mission, como dicen vision, cómo usan los infinitivos, yo lo repito. A la par que voy oyendo lo que estoy tratando de definir y conocer. Entonces, yo le digo, si usted se basa en este mapita, la verdad que es una gran herramienta para el participante, para que pueda ver por dónde va y ver lo que le hace falta, ¿verdad? Porque si no aprendió claro. Este vocabulario, tiene que regresar al video en donde se dio esa clase y comprenderlo nuevamente. Ese es mi consejo, ¿verdad? Ese es mi consejo. Y de ahí, cuando está en vacaciones, así como le digo, agarrar temas. Por ejemplo, yo quiero saber vocabulario de la playa. Voy y veo películas de la playa, videos de la playa. Veo, qué sé yo, hasta los memes puedo ir a ver cómo usan el vocabulario, ¿verdad? La cuestión es que no... Tal vez se abruma, así con todo a la vez. No, hay que ordenar. Y siempre que le hagan una pregunta, váyase a lo más básico que existe, que es una oración simple. Sujeto, verbo, complemento. I am a teacher. I am an accountant. Normalmente esas son las preguntas que nos hacen de inicio, ¿verdad? Y luego, pues... Que cuando nosotros no sabemos vocabulario, para enriquecer vocabulario vamos por temas, palabras sueltas, ¿verdad? Que debemos de ir conociendo cómo se llama cada cosa. Puede comenzar como estamos acá en las cosas de su oficina, por ejemplo. Your office appliances. Maybe you have a printer, you have a desk, y así ver las que usted no reconoce el nombre en inglés. Right, for example, you don't know, ¿qué podríamos decir? Ah, vaya, las conexiones, right? Electrical connections, maybe you don't know each one, right? So go and look it up and then you identify the things with, the things that you are constantly using, okay? Con las cosas que usted normalmente está usando, esas cosas son las que debe ir a buscar. Porque no la voy a mandar a que busque vocabulario de un doctor, ¿verdad? O de un, qué sé yo, de otra profesión, porque no está relacionada ahí. Comencemos por lo que estamos relacionados y ya luego se va a ir expandiendo. Las cosas de la casa, de comida, del baño,
¿verdad? Cosas relacionadas. Y así, poco a poco, sin sentir, usted ya tiene en el año, ya ha conocido por lo menos unas 200 palabras que ya está practicando, ¿verdad? Uh-huh. Que ya las reconoce. Así uh-huh. que esa es su tarea ahorita. Esa es mi tarea. Y verificar cuál es la habilidad en donde usted se queda así como, ah, ahí ya me trabé, uh-huh. ¿ok? Y esa es la que hay que desbloquear, ¿verdad? ¿Cómo la va a desbloquear? Regresando al orden. Listening, imitating, then identifying, yeah, como reading, y buscarla, ¿verdad? La palabra y verla cómo está escrita. Y luego, pues, writing. Y por lo menos escríbala unas 5 veces para que se le quede. Y hay una más. Esta es la que va a ser el broche de oro. Cuando usted aprendió una palabra nueva, la escuchó, la dijo, la leyó, fue a buscarla, la leyó la definición en inglés, luego la escribió 5 veces y después se la digo a alguien. Si yo no la uso, esa palabra se olvidó. Uh-huh. Esa es la última parte. Okay. ¿Ya? Decirle a alguien, fíjate uh-huh. que aprendí una palabra nueva, ¿cuál era? Ah, ya la recuerdo. ¿Okay? ¿Y para qué se usa? Así como en este ejemplo. Ahora sí ya es parte de mí. Si no, ahí se queda en el aire. La conozco, pero no me la puedo. Yeah. Uh-huh. Okay, ese es mi consejo para poder ayudarle, Yancy. Uh-huh. Okay. Gracias. My pleasure, no problem. Uh-huh. Me ha dado un camino el cual seguir, la verdad. Okay. I hope everything goes okay. And tell me, let me know how is it going, okay? Then I think if you don't have any more questions, we finish, no. Right? Okay, then. Okay. Have a very good night. Have a very good weekend. See you Monday, okay? See you Monday. Okay, bye-bye. Ciao. Ciao.